Recuerden que aquí este documento Introduction to R es muy útil. Y no tiene poquitas páginas, así que les recomiendo darle una leída. Es aquí, 33. Pues si quieren simular random deviates o random variates, como les suele llamar mi profe, de estas distribuciones es muy sencillo, ¿no? Usan el rname y le anteponen el prefix R. Este es for simulation, como dice aquí. Y bueno, cada una de estas distribuciones tiene sus propios arguments o parameters. Por ejemplo, la normal tiene, como saben, its mean and its standard deviation. The exponential, the rate, the Poisson, the rate, probably lambda. The beta distribution has three parameters. Shapes and this one, NCP. What else? The binomial, the size, and the probability. Probably those are the most popular distributions, right? But we also need to know how to simulate normal vectors. Okay, that is another important distribution. Not only the random variates, but also random vectors. Normal distribution is quite easy to deal with because if, for example, if you simulate two normal variates, independent normal variates, because when you simulate these numbers, those are independent. Okay. I will put R. Make this course more. Easy to understand. Okay. For example, let's say you want to simulate standard normal. Let's see. Two. It's a normal, and you have this. Try again.
of these are norm. Okay, you can do this for me, right? In your computers. I don't know what's going on with my. My R is not printing the simulation. Okay, the property is the following. Let's say. You simulate two independent random normal, or two independent standard normal variates. More than that, you simulate two independent random variables. If you take these two random variables as a bivariate vector, random vector, that bivariate vector distributes normal with mean zero, and the covariance matrix will be the identity. Okay. Profe, si reinicia R. I did twice. Okay, let's say you simulate X dependent random variables. Normal. Standard normal. Okay. Then this guy XY as a vector distributes normal as well with mean zero, and the covariance matrix will be the identity. Okay, this is a theorem. That is a property of the independent standard normal random variables. Okay. And you can generalize this theorem. Okay. You have one, two, at n.
ID normal, standard normal. Okay. Then the vector normal means zero vector, and the covariance matrix will be the identity. All right. The question is, how can we use this? For example, if I ask you, can you simulate how would you do it? Guys, x1, x2, x3, x4. How would you simulate this vector? It's normal with zero. Covariance matrix is the identity. How would you do this? Now. Profe, disculpe. Profe, ¿se escucha? Sí, lo que pasa es que no estoy entendiendo muy bien lo que estamos haciendo ahorita. Okay. What I'm trying to say is, we know how to simulate numbers, random numbers. How to simulate random numbers from many different distributions, normal, uniform, exponential, Poisson, etc. Question is, how to simulate random vectors? Okay. Specifically, how to simulate random vectors from normal distribution. How can we do this? There is a theorem that says that if you have set of independent random variables from the normal, the standard normal distribution, then you just need to stack all these guys into a vector after simulating. And for sure, this guy as a vector will distribute normal, which means zero. This guy is zero, means zero, zero, and then one. And the covariance matrix
would be the identity. And thank you. So if I know how to simulate normal numbers, and I want to simulate, for example, this guy. Then here, I only need to simulate from R. We put the code in R. R norm 2. And this will return a vector of 2 independent random variables, right? And this vector will work as our vector here. Because of this theorem. This one. Some applications. Let's say you try to simulate random returns. For a portfolio optimization. You can do it in this way. However, the more important thing here to simulate is how can we simulate something like this? For example, x, 2, 3, normal with some mean. And some covariance matrix. How can we do this? Profe, ¿qué dice ahí, profe? Ah, aporto. Where? Here. Portfolio. And this is random returns. So you want to simulate random returns. And these random returns have some mean. Is like the expected return. Expected returns. And this is the covariance matrix. And the covariance matrix have information about how these returns are correlated. Because the financial markets
the assets are not independent. The return of the assets are not independent. They are correlated because the entire economy can have shocks that affect all the industries, or maybe you are trying to allocate your money in the same industry, so it's likely that the returns in your portfolio will be correlated. And if you want to simulate those, you need to know how to simulate computer this guy. Okay, this is the more relevant question here. How to simulate this guy? Okay, in the application NAR. There are two ways. The easiest one is to install a package that simulates correlated normal variance. Okay, the other way is using something that is called Kolesky decomposition. Okay. Check on internet. Homework. Kolesky decomposition. The Kolesky decomposition says the following. Let's say you want to simulate this guy. This is a vector that distributes normal with some mean, some covariance matrix. Okay, let's say this is n times 1. So this is n times 1, and this is n times n matrix. N is bigger than 1. Okay. The algorithm says the following. First, you need to simulate x from the standard normal. How can you do this? Diego Alonso, how can you simulate a vector, a standard normal vector? Profe, la verdad es que no estoy seguro. You go to R. And use this code. N. And you will get a vector of independent standard normal random variable. Each one is independent from the other.
And also, as a vector is distributed as normal. Okay, that's what I said here. Second step. You find the Kolesky decomposition of this guy. What is the Kolesky decomposition? You can decompose this matrix as the product of two matrices. This is a lower triangular matrix. This is an upper triangular matrix. Okay, this matrix L. So here you have numbers. So you can decompose this C matrix into a product of two matrices. How can you do this in R? There is a function called Kolesky, I think. So you apply Kolesky to C, and you will get probably this guy. Once you get this matrix, then third, you create this guy Y as is mu plus L times X. And for sure, this guy distributes normal with mean, mu, and covariance matrix C. Let's try to prove this. What is the expectation of Y? This is the expectation of mu plus. What is the expectation of this? This is the expectation of mu plus the expectation of L times X. Or if you want just the expectation of X, because L is not random. What is the expectation of X? According to our simulation, zero here. Since mu is constant, this must be mu. Expectation of a constant should be the same. Okay, so Y distributes with mean mu. Now let's go for the covariance. How can you compute the covariance? That is the expectation of what? Okay, this is the covariance of Y. This is the definition of the covariance matrix. It's the expectation of Y minus the expectation of Y times the transpose of Y minus expectation. This is matrix product, okay? What is Y minus X expectation? This is mu, you remember, from here. Y minus mu. Y minus mu will be according to this, what is Y minus mu?
El x. El x times. X. X. No, it's fine. It's like this. Okay, what is the transpose of the product of two matrices? Transpose of L times X transpose Ricardo. Okay, it should be X transpose L transpose. Okay. Since L is constant, you can take the expectation inside. The expectation of X, X transpose, L transpose. What is this guy? Expectation of X, X transpose. This is the covariance of X. What is the covariance of X? Identity. The identity. This is the identity. So you have L times the identity times L transpose. The identity is like 1 in arithmetic, so yes, L times L transpose. But what is L times L transpose according to our Kolesky decomposition? Sí. Sí. Finally, we should see. So we have proved that this guy, why constructed in this way, distributes normal with mean mu and covariance matrix C. And that is what we wanted to do here. You see, this is so the second way of simulating normal vectors from normal distribution with some mean and some covariance matrix. Probably this is the easiest way. But you should know how to do it in terms of mathematics, because sometimes this code works like this, or use another transformation, another decomposition. Yes. If someone else asks you how to simulate normal vectors, probably they are expecting you talk about the Kolesky decomposition. Okay. Anyways. What I've shown so far about how to simulate normal vectors. This is in the set of slides. Okay. Don't worry about it. It should be here. Set of slides.
sí. Monte Carlo. Intro. Intro to Monte Carlo. Profe, una consulta. El primer paso, el paso uno, ¿podría repetirlo? O sea, solo la primera condición de cómo poder replicar en R, porque había un vector ahí. Y luego usted puso que se podía replicar con, creo que, un R normal con N números, ¿no? O sea, ¿cómo puedo entender eso? Okay. It's like this. When you simulate numbers in R, for example, let's say you want to simulate 100 numbers from the uniform distribution. Okay. So when you simulate 100 numbers or 1,000 numbers from the uniform distribution, each of these guys are independent from the other. Claro. Mm-hmm. Okay, uniform distribution. Okay, but let's say you simulate two random numbers from the uniform distribution. So you have two numbers, and these guys are independent. But if you stack these numbers as a vector, that vector won't distribute as uniform. Or if we have something like the uniform distribution in the B value cake. Okay. That is not the way of simulating random numbers or random vectors from the uniform distribution. But in the case of the standard normal distribution, if you simulate two random numbers from the standard normal distribution, those guys in R are independent. Each one is independent from the other one. And also, if you stack those numbers into a vector, that vector distributes normally. That won't happen with any distribution. That happens with the normal distribution. That's what I said. If you want to simulate a vector, you just need to run n times your random simulator and stack those guys into a vector. And that is a vector that distributes normally. That won't happen with the exponential, that won't happen with the uniform. Okay, profe, más claro, gracias. Profe, ¿podría regresar por favor al blog que tenía, el blog de notas donde está escribiendo? Okay. Ya, ¿podría un poquito más arriba, por favor? Sí, ¿podría un poquito más arriba? Ya, ya creo que está bien. Ya, mi duda es la siguiente, o sea, por poner un ejemplo, o sea, supongamos que tenemos la normal, entonces nosotros simulamos diferentes X, o sea, ponemos R, no nos simulamos 2, 3, lo que queramos. Entonces, ya, luego de hacer eso, esa distribución sería ID, ¿no?
O sea, sería independiente de tener la misma distribución, o sea, igual sería una normal. Yes. Entonces, claro, en el ejemplo puso como que ese vector fueran como que unos retornos. Entonces, lo que yo entiendo es que, o sea, la aplicación de i es ver cómo se comportan esos retornos consigo mismos, ¿no? Yes. Let's see. Sí, o sea, ese más o menos mi duda, ¿no? Porque, o sea, yo digo, claro, hacemos el RNorm, pero ¿cuál es la funcionalidad de hacer el i? Ok. Because you want to know how this vector, as a vector, is related to other returns. As Ay, o sea, claro, o sea, yo como genero un montón de retornos, o sea, aleatorio, yo genero un montón de retornos y luego yo quiero ver cómo esos retornos se comportan uno con otro como vector, ¿no? That's why we want to simulate vectors. Okay, I will try to do in Excel. Okay. You know how to simulate random numbers from the normal distribution in Excel? Assume you don't know. First, you need to simulate a uniform random number. Okay. We have six uniform random number. You use the round function. Okay. You use the norm. And norm standard distribution. But you have to take this inverse. Normal. These guys are standard uniform. We have simulated six numbers. What I'm saying is, these guys, we have six independent random variate numbers. Standard normal random number. Guys are independent, but also you can say this. Guy okay. This is a vector, right? This is a V variate. Okay, these guys are vectors. There are three independent and normal.
So if you want to simulate three vectors by dimensional vectors, from the standard normal distribution, you just need to simulate six independent standard normal numbers and stack those guys. And those guys are vectors from the normal distribution. Profe, ¿por qué lo agrupó en tres? Because I wanted to construct three vectors. For example, if I ask you, can you construct two vectors of size three times one? How would you do it? O sea, del 1 al 3 y luego del 4 al 6, ¿no? Just like that. Other way. Can anyone tell me other way of constructing two vectors of size 3 times 1 from the standard normal distribution? One way is from 1 to 3 and then from 4 to 6. Other way. It also can be 1, 3, and 5, and the other 2, 4, and 6. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Or any combination. You can take any combination. And for sure, those vectors distribute independent as vectors from the standard normal distribution. These guys or these guys. Okay, that is the theorem. So if I ask you how to simulate random vectors from the normal distribution, you don't need more packages. You can use just the R norm and then stack. Or if you want, for example, in R, do you remember how to construct matrices? Let's say you want to construct a matrix of size P times 100. How would you do this?
Primero creas los 300 valores aleatorios y luego los apilas. What is the function? It would be a matrix, n matrix, n row equal 3 and n call equal 100. Three. And obviously before that you have to put the values of the call 100 and the numbers goes here. Create consecutive numbers. Right. So it will stack these 300 numbers into this matrix. Rearrange, actually. Now let's say you want to construct a matrix of 100 independent vectors. Our norm. Then you have 100 IID vectors from the normal standard distribution. ¿Qué les parece si tomamos un descanso acá? Mientras van dándole vueltas a esto que les he enseñado. ¿Sí? ¿No? Está bien, profe. Sí, está bien, profe. Dándole una vueltita. Nos vemos 8:57.
Hola, hola, ¿me escuchan? Disculpen, chicos. Sí, profe. Problema doméstico. ¿Ya tienen preguntitas? ¿Tienen preguntitas? Ya. A ver, Yori, ¿dijiste algo? Sí, sí, se me escucha bien. Ahora sí, mejor. Ya, este, profe, sí, tenía dos consultas. La primera era en el Excel hicimos como que una tabelita donde ordenamos el estándar normal, como un 1,3,5 y luego 2, 4, 6. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 2, 3, 6. Mi pregunta es, ¿esa manera de ordenar lo que te está diciendo es en el aspecto, en el espectro de estas 6 variables aleatorias o 6 números aleatorios que hemos creado con RNorm, cómo se podrían ordenar en un vector de 3 valores? Es decir, ahí crearíamos 2 vectores y dentro de estos 2 vectores se van a encontrar 3 valores dentro de cada uno. Entonces, lo que hemos visto es el espacio, los eventos que pueden, que se puede generar a través de estos 6 random valores aleatorios en el ejemplo. Sí. Vale. Mira, por ejemplo, eso es lo que yo quería hacer. No, sino que no funcionaba mi R. Ahora sí funciona. Sí. Mira, lo que yo decía es, mira, yo simulo, aquí tengo 6 random variables, ¿ok? Todos son independientes, ¿no? Y lógicamente provienen de la distribución normal estándar. Puedo tomarlos de manera independiente cada uno, pero también puedo empaquetarlos, apilarlos y formar vectores que provienen de la distribución, pero ya no será la distribución estándar univariada, sino la multivariada. Por ejemplo, si yo apilo 3, tengo la multivariada de dimensión 3. 2 vectores independientes. Si apilo 2, tengo 3 vectores de la distribución bivariada normal. Pues decía, por ejemplo, si yo quisiera 100, acá tengo 100 independientes. ¿Sí? Tengo 100. Pero yo podría construir, por ejemplo, vectores de tamaño 5. Usando el comando matrix. Number of rows 5. Creo que también es order. Order no. ¿Cuál es el comando para saber cómo funciona una función? Es by row. By row, sí. Entonces, vean lo que... esos son varios. Entonces, lo que he hecho acá es construir 5 vectores. ¿Eh? Perdón. 20 vectores de tamaño 5. Y cada uno de estos vectorcitos, ¿ya?, se distribuye normal. Pero normal multivariado. Y cada uno de esos vectorcitos, este vectorcito de acá, por ejemplo, este, el 14 y el 15, son independientes como vectores. Y tienen media cero y tienen matriz de varianza o covarianza en la identidad, la matriz de identidad de dimensión 5. Eso es lo que les quería decir. Pero, por ejemplo, quiero menos, o tal vez quiero de tamaño 4,
Tamaño 2. Lo único que tengo que hacer es simular independientes y apilarlos. Y los que tenga van a ser vectores independientes. Es la distribución multivariada. Voy a buscar el teorema y se los voy a pasar, ¿ya? Profe, ¿exactamente qué es lo que hizo el by row true? Ah, by row true es como empieza a llenar la matriz. Lo voy a mostrar acá, ¿ya? Miren, voy a generar una secuencia. Acá voy a poner sequence. Entonces, empieza a llenar por fila, ¿no? By row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pones false, va a empezar a llenar por columna. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya, gracias, ya entendí. Sí, pero para la construcción de los vectores normal, los vectores aleatorios, no importa, ¿no? Porque no importa el orden como tú las apiles, al final todos son independientes. No hace ninguna diferencia. Profe, y que cada vector sea independiente es producto de que cada valor de una distribución normal es independiente entre los valores. Así es. Ok. Así es. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, ¿queda más claro? Sí, profe. ¿Y cómo sería con los siguientes pasos para generar la multivariada? Ah, ya. La multivariada, tú dices, bueno, o sea, digamos, estos vectores de aquí, voy a poner el de 4, todos son estándar. Ahora, si yo quisiera construir una con una matriz de covarianza distinta, tengo que multiplicarlo por una matriz de covarianza. Digamos, por la decomposición, ¿no? Le decía que la función que se llama call. Ahí se llama call en la función. Acá ustedes ponen la matriz. Les va a dar la descomposición de esa matriz. Esta matriz tiene que ser, para que exista Kolesky, la descomposición de Kolesky, tiene que ser definido positiva. Creo que al menos semipositiva. En realidad, toda matriz de varianzas covarianzas cumple esa propiedad, ¿sí? Si ustedes tienen una matriz de varianzas covarianzas, es sencillo hacer eso acá. Simplemente le pasan la matriz acá. Y además es fácil. ¿Cuál es que se carga de hacer el asunto? Les queda la matriz L. Luego, si quieren. Luego hay que multiplicarla, ¿no? ¿Cómo sería? Por X, ¿no? ¿Cómo se multiplica matrices en R? ¿Producto matricial? ¿Recuerdan? Dale, Ariel. Sí. T, paréntesis, L. Ah, ya, ya. Entonces, T, paréntesis, L. Sí. Sí. Pero esa es la transpuesta, pero el producto. Digo,
tenemos, tengo esas dos matrices, X. ¿No con, con porcentaje? Ajá, con porcentaje, claro. Profe, era porcentaje, es asterisco porcentaje. Eso, eso. Profe, pero en ese caso el X no debería ser el de la fila 3, porque el de la fila 3 es una normal, mientras que el de la 5 es una secuencia nomás. Al de la fila... Sí, ah, claro, tendría que ser eso. Sí. Si bien voy a borrar esto, sería una cosa. Y hay que tomar la media, ¿no? Y esa va a ser su Y. Así. Y aquí de frente les va a dar todo el Y. Les va a construir una matriz, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no tienen que hacerlo uno por uno. Porque si quieren en el algoritmo han visto que se hace vector por vector. Pero se puede hacer directamente acá, ¿no? Por toda la matriz. Porque vas a multiplicar la matriz por todo, por este vector, por este, luego por este, luego por este, luego por este. Profe. ¿Sí? No entiendo por qué puso que la matriz L sería Cholesky S. En la pizarra puso que Cholesky S era L transpuesto. Ah, acá tiene que ser. Porque vamos a ver. Transpose. Vamos a ver. Ah, no, perdón. Eso hace, te devuelve el upper triangular factor. Eso es lo que hace Cholesky. Hay que hacer el transpose acá. Profe, y en este caso, para conseguir la C, que es la varianza y covarianza, o sea, ¿nos los tendrían que dar como datos o lo podríamos crear en función de algo que está acá presente, como la matriz, ¿no? Lo puedes crear, o sea, a ver, digamos, si tienes retornos históricos, puedes crear la matriz, ¿no? A partir de las covarianzas de, bueno, los retornos mismos, ¿no? Puedes crear la matriz de varias covarianzas. Pero, profe, ¿esa matriz con la que crearíamos sería la Y o la X? Eso es lo que me confunde, la matriz covarianza, la varianza covarianza. Es para crear la Y, ¿no? La X se distribuye normal estándar. Ah, claro, pero mi duda era si los datos del retorno, por ejemplo, se van a encontrar o para construir la covarianza, era con los datos de la X o de la Y, esa era mi duda. Creo que es con la, ah, no, con no, la no, de no. La... Con data histórica, ¿no? Es la forma, sí, de construirlo, ¿no? Tú usas así. R por S.
de S tiene la diagonal las decisiones estándar. Y R es una matriz de correlación. No va a ser construir, no. R es correlation matrix. En la diagonal están las standard deviations. Luego lo demás es ceros. Y R es una correlation matrix. Como es una correlation matrix, sus valores tienen que estar entre menos 1 y 1, ¿no? Excepto en la diagonal, porque la diagonal tiene que ser unos. Eso es una correlation matrix. Entonces, con eso ya construyes una covariance matrix. Supongamos que tú ya haces tu correlation matrix, pero quieres ajustar algunas correlations. ¿Tú crees que en el futuro el correlation de los retornos de un par de activos se va, o sea, pues va a cambiar, ¿no? Tienes algo de información que te permite, ok, mira, sabes que yo no creo que ahorita con la pandemia se ha puesto de esta manera, pero con la recesión creería que la correlación va a ir en otro sentido o va a aumentar. ¿Vale? Entonces tú pones tus propios priors y cambias la correlación, el correlation, y por ende cambias tu covariance matrix. Una vez que ya tienes eso, puedes simular los retornos, ¿no? Y hacer tu ejercicio. Profe, ¿podría ejecutar la línea 9, por favor? Línea 9. Necesitamos S y R. Vamos a hacer S, ¿eh? Para que supongamos que sea matrix. Voy a ponerlo acá como standard deviation. ¿Qué se les ocurre? Bueno, acá es como esta diagonal, que es una diagonal. R. Esto sí tiene que ser. True. Y unos números. Y le vamos a cambiar este. Para que sea 2 más fácil. 0.2 y 0.5. ¿Cómo quieren que sea su correlation matrix? Quieren hacer en 1. Va a ir por fila. 0.5, -0.5, 1. De su covariance matrix. Ese es tu Kolesky composition. Y luego, falta mu. Supongamos que mu es 0. Y esa Y tiene media 0 y matriz de variables de covariancia es igual a la que hemos simulado, la que hemos construido. Acá no sé, a ver, pero vamos a calcular. Varias.
Oye, en una cuadra, de mi, ¿cuál era mi? Sí, esto. Tiene que parecerse a esto, ¿no? Pues lo que voy a hacer es hacer esto más grande. Está. ¿Te parece? Algo, ¿no? Pero... vamos a poner más numeritos. Debería converger. Vengamos matrices. Esta es la teórica y esta es la empírica. ¿Entiende el ejercicio? He construido una matriz de variancias covariancias. He simulado un aire que tiene esa que viene una distribución normal con esa covariance matrix, usando Kolesky Composition, o sea, el algoritmo que desarrollamos hace un rato. Y estoy calculando la covarianza de esos vectores de los datos simulados versus la covarianza teórica. Con la que se supone que simula esos datos, ¿no? Sí, una pregunta. En la descomposición de Kolesky, SL, o sea, SL que va a estar ahí la matriz varianza-covarianza de esos dos como que vectores que estamos asumiendo, son retornos, ¿no? La L no significa nada. No, dentro de... O sea, cuando vimos en el segundo paso decía C igual L, L traspuesta. Y ahí, claro, SL, esos Ls, o sea, eso que está dentro, ¿qué sería esos Ls? Ah, es la decomposición de C, es la raíz cuadrada de C. Ok, perfecto. Sí. La hora avanzada. Voy a quitarle más tiempo, voy a copiar el codito acá. Ya les compartí el codiguito. Preguntitas. Profe, ¿puede entrar al salón de notas, por favor? Ah, ya. Claro. Sí. No se ha compartido todavía. Este es... ¿no? Ya estoy en el log de notas. Ahí está muteado, porfa, disculpe. No sé si puedo acercarlo un poco, porfa. ¿Si puedo qué?
acercarlo un poco. O sea, lo veo lejos. Claro, ¿qué parte? En la parte de collecting, porfas. Allá. O sea, mi duda era que cuando hicimos el código, usted puso dentro una matriz, o sea, puso como que un C que era representación de una matriz. Entonces, mi duda era qué representaba, o sea, ese de Kolesky. ¿El C? Claro, ¿no? O sea, cuando puso la fórmula de Kolesky, adentro puso como que un C que puso la multiplicación de S, de la matriz S por R por S, que supongo que represente el L por LT. Yo quería saber qué significaba eso que estaba adentro. Porque todavía no lo comprendo bien. Lo que está acá, en Kolesky. Este C es la matriz de varianza covarianza. Sí, claro. Lo que me refiero es, o sea, cuando hace el código, pone Kolesky, o sea, pone traspuesta Kolesky C, claro, para hallar SL. Pero mi duda era, cuando hacemos la fórmula de Kolesky, o sea, en R, eso que está dentro, o sea, ¿qué significa? Ah, eso que está dentro te va a dar la transpuesta de L. Ya, ok, entonces. ¿No tiene significado? No, nada, es como haber factorizado la matriz. Ah, ok, ya. ¿Y esa factorización cuando hago en el R, o sea, cuando hacemos en R, Kolesky, eso que estaba dentro, ¿qué era? O sea, si yo quisiera, porque eso no me quedó tan claro. Capaz puede entrar el código ahí, creo que me podría yo explicar mejor. Ya, vamos al código ahora. Ya, mi duda era, ¿ese C que está dentro qué es? O sea, ¿qué representa ese C que está dentro? O sea, la transpuesta de L. Espera. Ya. No, sí, o sea, me refiero, vi arriba que dice C, S multiplicado por R multiplicado por S en la línea 8. S multiplicado por C, ¿dónde está? La línea 8. ¿En la línea 8? ¿En la línea 8? Sí. Claro, ya le saqué el colectivo. ¿Qué es este C? O sea, mi duda era, ¿qué representa eso que está ahí? R. O sea, todo S. junto. ¿Qué representa ya, esa línea 8? Así sí. Es como se construye una matriz de varianza covarianza. Ah, ok. Entonces, es o la sea, matriz lo que pasa de varianza covarianza. Lo que pasa es que para construir una matriz de varianza covarianza es, o sea, from scratch, es muy difícil porque necesitas garantizar que los valores, los, ¿cómo se llama? Los eigenvalues de la matriz sean positivos. Entonces, si tú dices, ok, a ver, voy a empezar a construir, a ver, ¿qué le ponemos en la matriz? A ver, le voy a poner 7, 6, 5 y no sé, pues 3. Y nada de eso, o sea, si pones todos positivos o algún positivo negativo, nada de eso asegura que esa sea una que tenga las propiedades de la matriz de varianza covarianza. Entonces, la forma más fácil de construir una matriz de varianza covarianzas es a partir de una matriz de correlación. Claro. Porque la matriz de correlación sí es sencilla de construir, porque lo único que necesitas es que en la diagonal tengas unos y fuera de la diagonal, ¿no? Tengas números que están entre 0 y 1, nada más. Cualquier número entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, perdón, ¿no? Porque puede ser correlación negativa. Y en la diagonal, unos. Y luego, otra cosa que es fácil de construir son matrices de definiciones estándar. Porque la definición estándar lo único que te necesitas es que sea positiva, ¿no? Ok, ya. Yeah. Y multiplicando esa desviación estándar y esa R, ahí ya puedo hallar Kolesky. Ah, sí. Exacto, yeah, ya puedes construir una matriz. Ya, yeah. Pero eso lo estoy asumiendo por lo que yo creo nomás, ¿no? O sea. Sí, porque acá, o sea, yo lo he construido de esta manera porque es fácil para mí enseñar de esa manera, ¿no? Pero en la práctica, ¿de dónde viene esto? Tú tienes tu serie histórica y construyes, o alguien te pasa la matriz de varianza covarianza. Ah, ok, ya. Yeah. Ya, perfecto. Y el mu también, cuando quiero hacerlo, tengo que asumir qué valor es, ¿no? Sí, claro. Ya, perfecto, profe. Mucho más claro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de irnos a hacer la de porquipip.
Sí, profe, pero también podría haber una función que en vez de hacer como que esta descomposición, solo como que ponga, ¿sabes qué? Tengo un vector x, tengo otro vector, o sea, tengo un vector x1, tengo un vector x2, he hallado como que una matriz de correlación y pone los datos y supuestamente con una función te debería generar también algo similar a lo que hemos hecho acá, ¿no? Ya. En lugar de ser Koleski, hay un paquete en R que se llama... ¿Cómo se llama esto? Sí. MVT norm. Es esto de acá. Yo recordaba algo así. Mis amigos de la maestría encontraron esta funcióncita. Esta de acá. Entonces, acá directamente le pasas la matriz de varianza covariante. Y le dices que me debo usar Koleski, hay values, bla, 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 bla. Ya, perfecto. De frente le pasa la matriz, ¿no? Por ejemplo, acá ya le pasó una matriz. Mira, le pasa la media y le pasa la matriz. Ven acá. Bueno, acá ya, él ya sabe cómo construir esa matriz, ¿no? Ya la tiene pre. Sabe que esa matriz es una matriz de varianza covariante. Le introduce y dice, quiero simular 500 vectores con media 1, 2 y con varianza covarianza sigma, que es la X. ¿Ya? Y luego prueba, ¿no? Y dice, voy a hacer la prueba, calcular la media de las por columnas y la varianza, y le va a salir similar a lo que aparece acá, ¿no? Media 0 y varianza covarianza. Media, perdón, media 1,2 y varianza covarianza 4, 2, 2, 3. Ya, muchas gracias, profe. Listo. Ya pues, chicos, sin más los dejo.